Si el señor Castañeda, exalcalde de Lima, decide participar, yo la verdad me quedaría más que sorprendido, porque está su hijo dentro de este consejo, ¿no? Y no hay razón alguna para que un padre pida la revocatoria de su hijo, salvo que no haya cumplido con su deber. Y yo puedo dar fe de que el regidor Castañeda ha cumplido con su deber fiscalizador, porque fue elegido por nosotros, junto con nosotros, los regidores de Lourdes Flores, en la lista. Así es que si el señor Castañeda pretende salir a apoyar la revocatoria de los regidores, y además la revocatoria de los regidores de Lourdes Flores, que fuimos elegidos democráticamente por más de 1.700.000 votos, la verdad es que es más que contradictorio, ¿no? Más aún encontrándose su hijo. ¿Qué padre pide la revocatoria de su hijo? No sé. Si la lideresa del PPC, que es Lourdes Flores, no hace sino defender a los regidores a los 40, y en especial a los regidores que fueron elegidos con ella, me parece extraño que el padre de uno de los regidores se dedique a hacer campaña por la revocatoria. No creo que lo haga, sinceramente. Okay. Bien, vámonos a una pausa y regresamos porque hay tensión en Venezuela.